Hola amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones yoica Como ven hoy les traigo este lindo proyecto y se trata de unos bellos zapatos perlados tejidos a crochet y lo vamos a estar realizando en una talla de 0 a 3 meses. Así que los dejo con el paso a paso. Los materiales que vamos a estar utilizando son este hilo crochet, es un hilo delgado de un milímetro y perlas. En total nos vamos a gastar 150 perlas para cada zapatico. Estas son unas perlas que caben justo en mi hilo. Las debemos insertar previamente. También estaremos utilizando unas plantillas en fomi, esto es opcional y en el transcurso del video les voy a enseñar cómo las van a realizar. También vamos a necesitar un botón perla o una perla más grandecita para poder ajustar nuestro zapatico, nuestras tijeras. Y estaremos tejiendo con un gancho del número 3 o de 1.75 milímetros. Así que empecemos. Comenzaremos tejiendo nuestra plantilla y vamos a realizar en total 21 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenas. Luego que tengamos nuestras 21 cadenitas vamos a tomar la lazada y desde el ganchillo contamos 1 2 3 y en la cuarta pinchamos y vamos a realizar un aumento. En ese mismo punto otro punto alto para así conformar nuestro aumento. De esta manera. Ahora vamos a tejer 16 puntos altos, uno en cada punto disponible. 1. 2. Y así vamos a avanzar hasta tener 16 puntos altos. Luego de tejer nuestros 16 puntos altos, en este último punto vamos a realizar 5 puntos altos, todos en el mismo espacio. 1 dos tres cuatro y cinco ahora vamos a tejer por este ladito y vamos a tejer nuevamente dieciséis puntos altos ahí va el primero el segundo y así vamos a tejer hasta tener 16 puntos altos. Luego de que hemos hecho nuestros 5 puntos altos en el mismo espacio, vamos a tejer estos 16 puntos y en este último espacio vamos a realizar un aumento de puntos altos. Aquí vamos a tejer dos puntos altos en el mismo espacio. Y aquí contamos 1, 2, 3 y en la tercera cadenita cerramos con punto deslizado. Hasta este momento debemos tener algo así. Ahora vamos a hacer, vamos a subir con una cadenita. Aquí ya hicimos nuestra cadenita. Esta cadenita no nos va a contar como punto y vamos a realizar... Dos aumentos seguidos de puntos bajos. Es decir, aquí en este siguiente punto, un aumento de puntos bajos, dos en el mismo espacio. Y en el siguiente, nuevamente, otro aumento. Así en puntos bajos. Ahora vamos a tejer siete puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. 5 6 y 7 puntos bajos. Miren, así de esta manera. Ahora vamos a tejer dos puntos medio alto. Tomamos la lazada, pinchamos, sacamos hilo, nos quedan 3 y pasamos por todas. Nuevamente otro medio punto alto. Así. Y ahora vamos a tejer

altos. Miren cómo se va viendo. Luego de esos siete puntos altos, vamos a realizar cinco aumentos que fueron los cinco puntos que realizamos en la vuelta anterior. Entonces comenzamos a realizar cinco aumentos de puntos altos. Ahí va nuestro primer aumento y así hasta completar nuestros cinco aumentos. Aquí voy por el segundo aumento. Voy a hacer otros tres para completar mis cinco aumentos. Una vez hemos realizado los cinco aumentos, vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado acá: es decir, vamos a tejer siete puntos altos, dos medios puntos altos, siete puntos bajos y dos aumentos. Entonces, vamos a comenzar tejiendo después de los aumentos: siete puntos altos, uno. 2 3 4 5 6 y 7 puntos altos así de esta manera ahora vamos a tejer dos medios puntos altos tomamos la pinchamos sacamos nos quedan tres y pasamos por todas nuevamente otro medio punto alto y ahora vamos a hacer puntos bajos y vamos a estar realizando 7 puntos bajos. Ahí va el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Así de esta manera. Ahora vamos a realizar 2. Aumentos de puntos bajos. Echamos aquí. Sacamos nuestro primer aumento. Ahora nuestro segundo aumento de puntos bajos. Y aquí en este último punto que nos queda vamos a tejer un punto bajo. Ahora sí. Cerramos. En la cadenita que hicimos para iniciar, así de esta manera. Ahora vamos a subir con tres cadenas: uno, dos y tres cadenas. Y vamos a realizar cuatro aumentos seguidos de puntos altos. Es decir, aquí en este siguiente punto, vamos a hacer dos puntos altos en el mismo espacio. Para formar nuestro primer aumento, seguimos, realizamos otro aumento y en total vamos a estar realizando cuatro aumentos. Ahí voy por mi segundo aumento. Este sería el tercero. Y ahora mi cuarto aumento. Así. Después de los cuatro aumentos, vamos a realizar 16 puntos altos: 1, 2, y voy a completar mis 16 puntos altos, perfecto. Hasta este punto vamos así: iniciamos con tres cadenas, realizamos cuatro aumentos, 16 puntos altos, y aquí vamos a estar realizando nuevamente aumentos, y en total vamos a tejer 10 aumentos seguidos. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahí va mi primer aumento. Segundo aumento. Y vamos a completar los 10 aumentos. Luego de los 10 aumentos, vamos a tejer 16 puntos altos. Es decir, vamos a repetir esto. 10 aumentos y 16 puntos altos. Perfecto. Luego de mis aumentos, realicé los 16 puntos altos. Y ahora vamos a tejer cuatro aumentos más de puntos altos. Aquí nuestro primer aumento, segundo aumento, tercer aumento y mi cuarto aumento. Aquí en este último punto vamos a realizar un punto alto. Y ahora cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado. Así de esta manera está quedando nuestra plantilla. Ahora vamos con la última vuelta y vamos a subir con una cadenita. Contando esta cadenita vamos a hacer todo en puntos bajos y nos debe dar un total de 70 puntos. Es muy simple esta vuelta, simplemente vamos a realizar puntos bajos como se nos presentan los puntos. Miren, sin aumento, sin disminución, todo en puntos bajos. Esta es nuestra última vuelta, ya para comenzar a subir la capellada de nuestro zapatico perlado. Entonces voy a continuar todo el contorno con puntos bajos y les explico para ya comenzar a realizar el zapatico y explicarle cómo van a sacar su plantilla en fomi. Perfecto, de esta manera nos ha quedado nuestra plantilla. Miren. Para ustedes realizar su plantilla en fomi, yo simplemente he colocado mi fomi por debajo y cuando llego a este punto de la plantilla la coloco por encima, la marcamos y recortamos. De esta manera vamos a tener nuestra plantilla en foamy, que es la que le vamos a poner en la parte de adentro de nuestro zapatito para que tome mucho más forma. Ahora vamos a comenzar con lo que es la parte ya de la capellada de nuestro zapatito. Esta es una suela básica y recuerden que la estamos haciendo por una talla de 0 a 3 meses. La medida de ancho es de 5 centímetros y de largo del pie del bebé es de 9.5. Una vez tenemos nuestra plantilla ya realizada, vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos, pero la vamos a hacer de la siguiente manera: subimos una cadenita y simplemente vamos a tomar la pestañita del lado de atrás, esta. Y vamos a realizar puntos bajos tomando solo la pestañita de atrás, miren. Igual nos deben dar 90 puntos bajos. Perdón, 70 puntos bajos. Así, simplemente tomando la pestañita de atrás, vamos a realizar toda esta vuelta para que se nos vaya marcando así esta partecita, miren. Solo tomando la pestañita de atrás. No vamos a tomar el punto completo. Vamos a realizar nuestros 70 puntos bajos para ya comenzar a colocar las perlas. Perfecto, ya hemos realizado nuestra vuelta con puntos bajos tomando solo la pestaña de atrás y ahora vamos a comenzar a intercalar nuestras perlas. Vamos a tejer tres cadenas. 1, 2, 3. Vamos a subir una perla. Miren, así la colocamos por encima del gancho. Sostenemos y realizamos el punto alto. Miren, ahí está la perla. Pasamos y cerramos. Nuevamente un punto alto normal. Y ahora un punto con perla. Llevamos la perla la parte de arriba de nuestro ganchillo. Así. Sostenemos. Y realizamos el punto alto. Esta vuelta la vamos a estar realizando de esta manera. Puntos altos intercalando nuestras perlas. Un punto alto con perla. Y un punto alto sin perla. Así nos vamos a ir por toda esta vuelta. Listo, ya hemos realizado nuestra vuelta con perlas. Miren, un punto alto sencillo, uno con perla. Y ahora vamos a hacer otra vuelta igual intercalando perlas. Y vamos a subir con tres cadenas. Y como no queremos que nuestras perlas nos queden en línea, sino intercaladas, Vamos a realizar en el punto de perla un punto alto y en este punto alto libre vamos a tejer con perlas para que así nuestras perlitas nos vayan quedando intercaladas y se vea muy bonito en nuestro zapatico. Entonces aquí realizo mi punto con perla y en el punto que tiene perla realizamos un punto alto sin perla y aquí en este vamos a realizar uno con perla así vamos a terminar esta vuelta para ya comenzar con las disminuciones que va a formar la capellada de nuestro zapatito miren nos va quedando intercalado aquí al finalizar nos van a quedar tres puntos o sea, este tres cadenas este que queda aquí y uno que nos va a quedar aquí sin perla nos van a quedar así miren aquí estos tres puntos uno dos tres en esta segunda vuelta nos van a sobrar estos tres puntos los cuales no le vamos a poder colocar perlas pero se disimula muy bien en nuestro zapatico ya que no lo queremos hacer en línea sino simplemente irlos intercalando entonces voy a continuar realizando las perlitas intercaladas para comenzar las disminuciones de nuestro zapato Perfecto, amigas. Ya aquí realicé mi último punto con perla y miren que me corresponde un punto alto sin perla. Y ya me corresponde cerrar aquí en la tercera cadena, pincho y cierro. Y miren que me quedan estos tres puntos altos sin perlas para poderlas hacer intercaladas. Ahora, Vamos a comenzar lo que serían nuestras disminuciones y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tres cadenas. Y aquí sí podemos colocar, intercalar nuestra perla. Y vamos a hacer 20 puntos altos intercalados con perlas. Es decir, este sería nuestro segundo punto alto. Tercer punto alto. Subimos la perla porque vamos a ir intercalando nuestras perlas. Cuarto punto alto. Que hago mi quinto punto alto. Y subimos la perla. Y realizamos nuestro punto número 6. Y así vamos a ir intercalando nuestras perlas como veníamos hasta tener un total de 20 puntos altos perfecto ya aquí hemos realizado 20 puntos intercalando nuestras perlas y ahora vamos a tejer disminuciones y en total vamos a estar realizando 15 disminuciones pero no olvidemos seguir la secuencia de nuestras perlas para que nos quede nuestro zapato muy bonito entonces vamos a comenzar con la primera disminución pincho saco lo dejo incompleto. Como ahora me correspondería la perla. Subimos nuestra perla. Sostenemos. Y en el siguiente punto realizamos el punto alto incompleto. Nos van a quedar tres. Y cerramos. Ahí va nuestra primera disminución. Ahora hacemos otra disminución. Dejamos incompleto. Miren que aquí va con perla, este sin perla y ahora nos correspondería la perla. Siempre vamos a respetar la secuencia que llevamos para que nos queden intercaladas nuestras perlas. Miren. Ahí sería nuestra segunda disminución. Ahora vamos a hacer una tercera. Para que ustedes vean que sí podemos ir intercalando nuestras perlas. Aquí, así de esta manera y en total de estas disminuciones vamos a realizar 15 ya aquí hemos realizado nuestras 15 disminuciones seguidas miren quedamos en punto de perla y ahora vamos a realizar 20 puntos altos siguiendo la secuencia con nuestras perlas como aquí terminamos en perla vamos a hacer un punto alto normal sería nuestro primer punto de los 20 que tenemos que hacer de este lado 1, ahora nos corresponde la perla 2 3 con perla ahora 4 y así vamos a completar 20 puntos intercalando nuestras perlas y mira que ya nuestro zapatico va tomando forma ya aquí hemos terminado los 20 puntos altos intercalando nuestras perlas. Ahora vamos a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado. Ahora nos va a suceder lo mismo que acá. Nos van a quedar tres puntos sin perlas porque tenemos que intercalarlas. Nuevamente tres cadenas, un punto alto ya nuestro segundo punto alto y en el siguiente sí un punto con perla. Nuevamente vamos a tejer 20 puntos altos intercalados con perlas para hacer nuevamente disminuciones. Aquí vamos a completar de esta manera 20 puntos altos Perfecto, ya aquí hemos realizado los 20 puntos intercalados con perlas y mire que aquí quedamos en nuestro punto alto sin perla y ahora vamos a hacer 8 disminuciones seguidas las cuales vamos a llevar la misma secuencia. Entonces subo mi perla, la pongo encima del ganchillo, sostengo y vamos a hacer la primera disminución paso. Lo dejo incompleto y este me corresponde sin perla. Paso, lo dejo incompleto y cierro. Ahí va mi primera disminución. Ahora nos corresponde la perla. Paso, dejo incompleto. Paso, dejo incompleto y cierro todas. Mi segunda disminución. Ahora. Hago mi tercera disminución siempre respetando la secuencia de las perlas. Y así voy a completar hasta tener un total de 8 disminuciones. Continuamos hasta terminar la secuencia de perlas y en total acá, después de las disminuciones, serían 19 puntos altos voy a continuar y les explico lo que sigue ok y aquí terminamos las disminuciones realizamos los 19 puntos altos y así se debe ver nuestro zapatico. ahora que vamos a realizar ahora vamos a tejer sin perlas esta cadena va a ser esta vuelta va a ser sin perlas y vamos a realizarla toda en puntos bajos subimos con una cadena que nos cuenta como punto bajo y en total vamos a hacer 47 puntos bajos, así como se presentan los puntos. Vamos a tejer todo en puntos bajos, como se presenta, para ya hacer la parte... Esta, mire, estamos aquí, estamos aquí en esta vuelta de puntos bajos y ya nos faltaría una sola vuelta para hacer. Nuestra cita para ajustar nuestro zapatico, miren, ya estamos a punto de terminar. Vamos a hacer esta vuelta y les explico cómo la harían para el pie derecho y para el pie izquierdo. Después que realizamos la vuelta de puntos bajos y hemos cortado nuestro hilo, vamos a ubicar el último, la última disminución que realizamos, miren aquí, esta es la última que realizamos y vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí en lo alto del punto 7 vamos a pegar nuevamente nuestro hilo y vamos a realizar puntos altos intercalados con perla: 1, 2, y 3. Aquí vamos a hacer tres puntos sin perlas, porque aquí vamos a pegar nuestro botón para poder ajustar la correita que vamos a hacer. Entonces, aquí realizamos nuestro segundo punto alto, nuestro tercer punto alto. Ustedes pueden dejar estos tres o pueden dejar cuatro. Yo voy a dejar estos cuatro para pegar el botón y comenzamos, comenzamos a intercalar lo que son las perlas. Y aquí empezamos a intercalar perlas de g3 para que me siguiera la secuencia de poder intercalar nuestras perlitas y así vamos a continuar hasta llegar acá a esta parte miren dónde está la última disminución o la primera de este lado miren aquí sería 1 2 3 4 5 6 7 a lo alto del punto sería aquí. Aquí pueden colocar un hilito o un marca puntos si ustedes lo prefieren. Y vamos a tejer puntos altos intercalados hasta llegar a este punto para comenzar a hacer ya la correita de nuestro zapato. Voy a continuar aquí intercalando puntos hasta llegar acá. Siete puntos antes de la primera disminución que tenemos de este lado. Ok, ya aquí he realizado mis puntos altos y en total he realizado 26 puntos altos intercalados con perlas. Ahora vamos a hacer nuestra correíta para amarrar y vamos a realizar 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas, luego de las 20 cadenas, vamos a contar desde el ganchillo. Tomamos la asada: 1, 2, 3, 4, y en la número 5 vamos a hacer un punto alto de tres sacadas, sacamos por aquí, luego por estos dos y luego por estos dos nuevamente hacemos otro punto de tres sacadas Así. y realizamos otro punto de tres sacadas porque esto nos va a servir como si fuera el ojal de nuestra perla o nuestro botón que vamos a colocar a este lado ahora sí seguimos intercalando perlas Comenzamos aquí con una perla. Aquí así de esta manera. Hasta completar todas las cadenas. Y aquí he realizado todos los puntos altos intercalados con perlas en lo que es la parte de la correa. Llegamos aquí donde terminamos el último punto y deslizamos de esta manera nos queda pegada la correa que va hasta este lado mire así ahora simplemente vamos a hacer una vuelta en puntos bajos pero aquí tenemos que cortar el hilo porque después los puntos bajos nos van a quedar de la parte de revés, entonces aquí voy a cortar el hilo ajusto y comienzo desde acá. Nuevamente pego mi hilo aquí y voy a hacer todo en puntos bajos para darle ya el acabado final. Vamos a cogerlo aquí. Hacemos una cadenita y simplemente vamos a hacer puntos bajos. Por aquí, todo esto, puntos bajos, puntos bajos. Nos vamos a ir por todo este contorno, por aquí, todo está aquí y terminamos nuevamente aquí en esta parte. Voy a hacer todo este contorno y les voy a explicar cómo van a hacer el otro zapatito porque nos debe quedar. De aquí hacia allá nuestra correita. Ya no nos va a quedar así, sino de aquí para allá. Ok, ya hemos escondido los hilos y solamente nos falta colocar en esta parte de aquí el botón o una perla. En mi caso yo voy a colocar una perla. Esta es una perla número 8. La que yo le voy a colocar la voy a ajustar aquí con hilo y aguja. Y lo vamos a sellar y les voy a explicar para que ustedes tengan en cuenta cómo van a hacer el otro zapatico en donde deben cortar su hilo para volver a unir para poder hacer esta correita. Ok amigas, ese es el resultado final. Miren que el que realizamos, la correita iba hacia este lado y de este lado tuvimos que hacer los puntos altos, terminar aquí, cortar y unir aquí para hacer la cadenita para poder que nos quede del otro lado. En el otro nos toca cortar también el hilo para poder colocar la, la correa que va hacia el otro lado. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis próximos videos. Bendiciones y éxitos en sus tejidos.